AFC Televisión. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Con el patrocinio de Bingo Social SAS, en pleno centro de Cali, autoriza Coljuegos, Calzado Rómulo, bienestar para sus pies, la Universidad del Calzado, Recrecarga SAS, 690-0193, transporte de carga nacional, Café Águila Roja, calidad certificada. Colegio Líderes, liderazgo y emprendimiento con responsabilidad. Almacenes Baratillo Medellín, ropa para toda la familia. Dani's, tortas, postres y ponqués. Disfruta con nosotros. Pasteles para toda ocasión, temáticos, personalizados, fototortas, tu foto en el pastel. Especialistas en obra de arte y figuras sobre el pastel. Avenida Paso Ancho 47A, esquina. Tu pastel a domicilio. 382-7589. Celular 313-738-0504. 317-316-0777. Dani's, alegra y acompaña tus momentos especiales. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. El Bingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. El Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Bingo Social SAS. Autoriza Coljuegos. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso, Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ¿Tienes deudas con los bancos, particulares o con el Estado? Acójase a la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Negocie su deuda y evite procesos judiciales. ASOPROPAZ, Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, Centro de Conciliación y Arbitraje. Estamos ubicados en la calle 11, número 358, oficina 606, edificio Citibank Cali. Teléfono 489-2643, extensión 6606. Celular 315-819-7333. Email asopropazcentrodeconciliacion@hotmail.com. www.asopropaz.com. Más de 12 años de experiencia. Parque Soft. Desarrollamos soluciones de arte digital, ciencia y tecnología de la información para los mercados globales. Info 555-7555. Somos un ecosistema de innovación. Poder humano para tus sueños. Parque Soft. Desde la Fundación Educativa Líderes hemos querido ampliar esta oportunidad en un tremendo gesto de responsabilidad social, esta oportunidad de educación del siglo XXI hacia otros sectores de la población de la ciudad. Gracias a las nuevas tecnologías y a esta visión del siglo XXI que está promoviendo una nueva forma de desarrollar la educación, la sociedad, la ciencia y la tecnología, y usando todas estas estrategias y herramientas, nosotros abrimos una nueva oportunidad dirigida especialmente a la población mayor de la ciudad, mayores de 15 años hasta 80, 90 años, todos aquellos que quieran terminar sus estudios secundarios y ampliar su oportunidad de la vida para poder luego hacer estudios técnicos, estudios universitarios y hacer la formación académica de rigor que requieren para sus profesiones y para el bienestar de sus familias y de sus vidas personales. Desde la Fundación Educativa Líderes hemos hecho esta decisión estratégica de ampliar esta oportunidad, apoyando duro con la educación semipresencial
a la población adulta de la ciudad, especialmente de los sectores populares. Esta oportunidad que abrimos a partir de este mes de julio va a permitir que muchas personas que por razones de su actividad profesional o razones de su vida personal, siendo deportistas, siendo obreros, siendo personas que trabajan en el tema cotidiano, hoy no pueden terminar sus estudios secundarios. Hemos construido todas las herramientas necesarias para que las personas en sus ambientes personales, en sus ambientes laborales, puedan finalmente culminar sus estudios de secundaria y llevar esta parte del proyecto de sus vidas a un estado de oportunidad que les permita en el crecimiento de su oportunidad personal para ellos y sus familias. Esta es una excelente noticia que trae hoy la Fundación Educativa Líderes a la sociedad de Cali. ¿Tienes deudas con los bancos, particulares o con el Estado? Acójase a la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Negocie su deuda y evite procesos judiciales. ASOPROPAZ, Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, Centro de Conciliación y Arbitraje. Estamos ubicados en la calle 11, número 358, oficina 606, edificio Citibank Cali. Teléfono 489-2643, extensión 6606. Celular 315-819-7333. Email asopropazcentrodeconciliacion@hotmail.com. www.asopropaz.com. Más de 12 años de experiencia. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Hola. Muy bien, queridos televidentes, estamos con ustedes. Panorama Vallecaucano es el vivo comentario de la noticia. Hoy tenemos invitados muy importantes. Vamos a analizar aspectos de gran interés para la comunidad. Nuestro inicio es con un ámbito deportivo. La Liga Vallecaucano de Judo tendrá representación en Guayaquil. En el mes de noviembre hay dos talentosos deportistas de judo y estarán presentes en ese país para un certamen internacional, un panamericano, y hay una presencia vallecaucana. Con nosotros está el día de hoy el profesor Alexander Castillo Sevillano, el sensei de judo, Liga Vallecaucana. También está con nosotros Laura Sofía Martínez, deportista, estará en representación del Valle del Cauca y de Colombia en Ecuador, al igual que con nosotros estará también en segundos Klaus Baena, otro joven deportista del Valle del Cauca. Iniciemos con las damas. Hola, Laura Sofía, bienvenida, ¿cómo ha estado? Hola, bien, gracias a Dios. Bueno, Laura, ¿preparada ya para este certamen internacional? Sí, señor, entrenando fuerte. Qué bien. Bueno, ¿usted hace parte de la liga hace cuánto? Hace 4 años. 4 años. ¿Cómo van esas etapas de formación deportiva? Pues yo empecé en el 2015 para Juegos Departamentales y quedé campeona. De ahí en el 2016 para el Nacional y quedé campeona en ese año, campeona nacional. Pero no pude viajar al Panamericano por cuestiones internas. Y el año pasado quedé campeona transnacional y tuve la posibilidad de viajar a Perú. Qué bueno, una gran talentosa deportista tenemos. Además trae aquí unos reconocimientos, ¿no? ¿Qué tenemos ahí para mostrar? Las medallas que me gané en el Nacional de Bogotá. ¿Bogotá? Hace un mes que fuimos. Y pues en individual y en catas. Qué bueno, ahí tenemos las medallas en pantalla. Es un buen reconocimiento para esta joven deportista. ¿Cuántos años, Laura Sofía? 14 años. 14 años. ¿Qué año cursas del bachillerato? Noveno. Noveno. Y el apoyo total de los padres, ¿no? Qué bueno. Profesor, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, profe, ¿cómo van los preparativos para estar en este certamen? Bueno, la idea es apoyar a estos chicos y llevarlos a que sigan sus sueños. Usted sabe que es un deporte poco apoyado y poco reconocido. Hay deportes que los tienen más en cuenta, entonces la idea es que esos chicos surjan
en los deportes que a ellos les gustan. ¿Este deporte tiene reconocimiento en los Olímpicos? Sí, claro, tenemos el reconocimiento de la medallista olímpica Yuri Alvear. Sí, y otros deportistas que también se destacan. Y ese reconocimiento ha sido con mucho esfuerzo, ¿no? Sobre todo en el Valle del Cauca, que ha sido ajeno al Estado para apoyar el municipio, el departamento. Pues siempre la cuestión más que todo son los sitios donde se practican estos deportes, porque por lo menos nosotros lo estamos haciendo a nivel barrio. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿han trasladado ustedes la instrucción al barrio? Sí, pues de lo que es la liga que se realiza en el Coliseo del Pueblo. ¿Pero esto es una estrategia para acercarse más a la comunidad, poder llegar a todos? Sí, para poder que estos chicos que no tienen la posibilidad de un transporte, de trasladar, que no tienen la posibilidad de que puedan acceder a otros deportes que, pues, que no sean tan comunes. Profesor, contémosle a los televidentes qué es el judo, cómo está dosificado, qué áreas tiene, cómo se trabaja esta importante disciplina deportiva. Bueno, el judo es una disciplina muy antigua, viene del Japón. Empezó con el profesor... Sí. Jigoro Kano, sí, Jigoro fue el Kano, iniciador del judo. El gran sensei. El gran sensei Jigoro Kano. Él inició con esta disciplina y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido limpiando para hacer en estos momentos un deporte olímpico. Se trabaja en dos modalidades, la modalidad de combate y la modalidad de katas. ¿El Valle tiene ambas modalidades fortalecidas? Sí, claro, tenemos gente bastante fuerte en esas modalidades. Bueno, usted que ha estado en las comunas, profesor, que ha visitado los barrios, ¿qué encuentran los jóvenes? ¿Cuál es ese despertar de la juventud en tratándose de un sueño de poder estar presentes algún día en certámenes y lograr títulos como ya lo está logrando Laura, como lo logra Klaus y otros jóvenes vallecaucanos? Bueno, la cuestión es el apoyo. Siempre es muy difícil porque el transporte, los espacios, pues siempre tú vas a un polideportivo y lo que consigues es un espacio para fútbol, para basquetbol, para voleibol, y es muy difícil conseguir un espacio para estos deportes. ¿La locación no la hay? Sí, no hay, son muy pocas locaciones las que se encuentran. ¿Cuántos años con este deporte usted, profe? Yo llevo alrededor de 6 años con estos chicos. Empezamos haciendo labor social en el barrio El Troncal, y hemos guerreado bastante fuerte. Hemos tenido algo de apoyo con la Secretaría de Deporte y la Recreación, pero pues seguimos adelante. ¿Se ha sido efectivo el apoyo de Silvio, el alcalde Armitaz? ¿Han estado presentes para este tipo de trabajo con los jóvenes? Sí, se hizo un buen trabajo. Claro que falta más apoyo porque pues es un deporte que requiere bastante seguimiento. Por ejemplo, el programa que nosotros teníamos era de recreación y ocupación del tiempo libre. Pero pues a cuestión de estos chicos que se empiezan a destacar, que empieza uno a verle cualidades de competencia, entonces uno los va llevando a niveles más avanzados. Bueno, muy bien, profesor, pues qué bien por este buen trabajo. Bueno, Laura, ¿cuál es el día, un día a día suyo? ¿Cómo se programa entre el estudio y el deporte? ¿Cómo está programando esto? Pues yo entreno en la tarde, entonces estudio de 6 a 12, me voy a las 2 y entreno de 3 a 5. Cuando llego a la casa me dedico a las tareas. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este deporte? Todo, la verdad, todo. Me gusta pelear, me gustan las catas, todo. ¿Le va muy bien en ambas, en el combate, en las catas? Gracias a Dios. Y bueno, esto tiene algo importante y es el trabajo de los instructores, los sensei, los maestros. Sí. Pero hay una palabra importante que siempre se ha tenido en todos los deportes, pero creo que en esta es como de mayor admiración, y es la disciplina. Claro, porque para seguir en un deporte como este se requiere mucha disciplina y compromiso. Porque, pues, o sea, si quieres llegar a ser alguien en la vida en ese deporte, tienes que ser constante. Claro. Muy bien, ella es Laura Sofía Martínez, es deportista, es una judoka, estará presente en un certamen internacional. Profesor, ¿en Ecuador de qué fecha y qué tipo de evento se va a realizar? Se va a realizar el Panamericano y Suramericano en Guayaquil, Ecuador, del 13 al 16 de noviembre. En Guayaquil, Ecuador. Serán 4 días, 13, 14, 15, 16, 4 días para estar presentes. ¿Cómo califica a estos muchachos? ¿Van bien preparados? ¿Hay forma de poder hacer un buen papel y traer más medallas como las que nos tienen acostumbrados? Claro, estos muchachos tienen una preparación física y técnica día a día en la liga y se esfuerzan bastante.
ellos han salido bien fundamentados y gracias a Dios han tenido buenos resultados. ¿Y para este Panamericano y Suramericano tendrán participación en las dos modalidades, en el combate y en la kata? ¿Tendrán en los dos participación? No, ¿en cuál? Solo en el combate individual. Solo en combate individual, ambos. ¿Tanto usted como Klaus? Sí. Muy bien. Este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Hoy llegamos gracias a Sopropaz, es la Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, Centro de Conciliación y Arbitraje, está en la calle 11-358, oficina 606 mejor, oficina 606, edificio Citibank en Santiago de Cali, 489-2643, extensión 6606, allí está Asopropaz. Y el saludo de la Academia de Fútbol Leones. La Academia de Fútbol Leones tiene una importante invitación. Los Leones del Sur, filiales del Deportivo Cali, tienen la mejor invitación con diferentes categorías. Es una academia de fútbol con integración de niños y niñas, además con un gran talento de cada uno de ellos. Estarán de invitados la Academia de Fútbol Leones el próximo sábado con nosotros para hablar con el profesor Edward y que nos detalle también aspectos muy importantes de las actividades de estas academias de fútbol. Hoy llegamos a ustedes gracias a la invitación de Calzado Rómulo, Bienestar para sus Pies, y también el sello de Café Águila Roja, calidad certificada. No olviden que en el centro de Cali está Bingo Social SAS, pleno centro de Cali, está autorizado por Coljuegos, genera más de 100 empleos y hace parte de la economía regional, premiando como siempre a muchísima gente. Vamos a ir a una breve pausa, Edinson, muy breve, para que en segundo saludemos también al joven Klaus Baena, que está con nosotros, pero antes de ir con Klaus vamos a despedir a Laura Sofía Martínez. Laura, muchas gracias, bendiciones, éxitos en esta visita internacional a Ecuador por Guayaquil y que nos traiga muchas más medallas como las que ya tiene acostumbrados a los vallecaucanos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos. Mensaje a los vallecaucanos para que de acá hagamos la fuerza. Pues para que haya más apoyo a los deportistas y más que todo a los jóvenes, que somos el futuro del deporte. Muy bien, así será. El apoyo para los deportistas, el judo, aquí está el talento y la presencia del profesor Alexander Castillo. Un breve mensaje y ya regresamos porque tendremos en segundos a Klaus Baena y de fondo tendremos otro invitado especial para hablar de la insolvencia y la presencia del doctor Fran Hernández, el director de Asopropaz, aquí en Panorama Vallecaucano. Ya regresamos. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Bingo Social. Bingo Social SAS. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Muy bien, este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Recuerden que hay dos regalos para dar al mundo, amor y justicia. Da amor y sé justo. Este es Panorama y saludamos entonces a Klaus Baena, está con nosotros, otro joven deportista también, reconocido al igual que Laura Sofía, y ellos son una gran representación, ellos tienen una representación de tantos jóvenes y muy talentosos que hay en el Valle del Cauca. Klaus, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tienes, Klaus? 14. 14 años. ¿Cuántos años con este deporte? 6. 6 años. Llegaste de 8. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido esta experiencia? ¿Cómo te ha ido? Es una experiencia muy bonita. Sí. ¿Y qué han aprendido los profesores, de los senseis? Disciplina y... Ajá, orden. Orden. ¿Y en qué te va mejor, en el combate o en la kata? ¿O te va bien en las dos? En el combate, katas casi no practico. No, en el combate, eso es lo que es combate individual, profe. Sí, eso es un combate individual.
Bueno, más que todo estamos aquí pendientes porque estos chicos necesitan un apoyo, más o menos alrededor de 1.800.000 para cada uno. ¿Ese es el presupuesto para viajar? Para viajar de cada uno. Buscamos el apoyo de la empresa privada, de pronto una línea aérea que nos colabore con los pasajes, uno no sabe. Claro, entonces, claro, cualquier apoyo. Para evitar hacer el recorrido terrestre, que también sí, es, claro, bastante, es bastante largo. Bueno, profesor, ¿a qué número telefónico se pueden comunicar los televidentes que estén interesados en apoyar a estos deportistas, o si nos está escuchando algún empresario y quiere ser parte del patrocinio de poder apoyar a estos dos jóvenes que ya están listos, preparados y también muy entrenados, y hacer parte de este Panamericano, de este Suramericano que queda en, que se va a realizar en Guayaquil del 13 al 16 de noviembre? Así que es una gran cita. ¿A qué número se pueden comunicar? Bueno, en estos momentos es el 312. ¿711? Sí, 312, 711. 39, 59. 39, 59, muy bien. También lo pueden hacer, por supuesto, si ustedes están interesados, queridos televidentes, pueden comunicarse con nosotros al 315-1290. 315-1290. O 331-2265, son los números telefónicos del Canal C, y aquí pueden comunicarse, nosotros tenemos acceso, línea directa con este equipo de deportistas, coordinado por el profesor Alexander Castillo, para que ustedes se comuniquen y puedan aportar. ¿Están a tiempo, profe, de hacer un apoyo? Claro, bastante, bastante a tiempo, y sería muy conveniente porque pues ahí está el futuro de los chicos, y esto es importante, ya que estos chicos tienen gran reconocimiento a nivel nacional. No es primera vez que quedan campeones nacionales. Y el Valle del Cauca tiene una buena representación. Sí, en comparación el Valle con los otros departamentos, ¿cómo calificamos, profe? Pues en la última vamos arriba, siempre sí, vamos arriba. Estamos bien rankeados. En Bogotá rankeamos, mejor dicho, y la campeona olímpica es de aquí del Valle, gracias. Qué bueno. Klaus, muy amable por estar con nosotros. Un mensaje a los jóvenes para que sigan su ejemplo, el ejemplo de Laura Sofía, hagan deporte, cualquier deporte, el que quieran, el que se enamoren, el que les encante, y que hagan parte del deporte para que así programen una vida disciplinada y además con mucho talento como usted. El mensaje que yo les dejo es que busquen, aparte del estudio, un deporte para que no tengan ese tiempo malgastado. Así es, ocupaditos. Profe, ¿no? Buen tiempo, estudio, deporte. Klaus, muy amable. Muchas gracias, éxitos en ese viaje. Sé que van a aparecer, vamos a tener la presencia de patrocinadores, de empresarios, de personajes del sector privado que quieran apoyar esta causa y también poder decir, sí, estaremos presentes en Guayaquil, en este Panamericano y Suramericano de Judo, donde estará la presencia de Klaus Baena y también Laura Sofía. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted. Y su mensaje y final a los televidentes para que estén atentos, muy presentes, extiendan la mano, el apoyo, y también para que le hagamos mucha fuerza a la distancia y para cuando se desarrolle el campeonato suramericano, panamericano 13 al 16 de noviembre, pues logremos títulos, logremos medallas, que es lo que siempre nos ha caracterizado. Claro, el Valle siempre fuerte en el deporte, y es importante apoyar a estos chicos que siempre estén ocupando el tiempo y que no se dediquen a otras cosas, que lo más importante es ocupación del tiempo libre y seguir adelante en cualquier disciplina, pero lo importante es ocupar el tiempo libre, que salgan buenas personas. Así es, un buen mensaje, profesor, muchas gracias. Estaremos atentos, muy presentes, y también muy cordialmente invitados, queridos televidentes, para que se comuniquen con nosotros, 331-2265 o el 315-1290. Quienes puedan apoyar y lo quieran hacer de corazón, hacer fuerza para que estos jóvenes logren buenos títulos, traigan buenas medallas de Guayaquil. Así que están cordialmente invitados. Vamos a ir a una breve pausa porque en segundos viene un tema muy importante, de gran interés para la comunidad. Tendremos la presencia de Asopropaz con la dirección del doctor Frank Hernández. Ya regresamos. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. El Bingo Social. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. El Bingo Social.
Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Bingo Social SAS autoriza Coljuegos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreiré su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Tú cogiste y mataste la puerca. Lechonas Don Pascual, 100% carne de cerdo. Preparamos la mejor lechona tolimense, huilense y cerdo horneado. Separe desde ya su lechona para Navidad. Pedidos 557-8440, 518-8015, 514-6362. Celular 315-821-2015. Calle 14, número 1604, esquina. Lechonas Don Pascual. Tú cogiste y mataste la puerca. Servicentro La Coraza, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391, Servicentro La Coraza. ¿Tienes deudas con los bancos, particulares o con el Estado? Acójase a la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Negocie su deuda y evite procesos judiciales. ASOPROPAS, Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, Centro de Conciliación y Arbitraje. Estamos ubicados en la calle 11, número 358, oficina 606, edificio Citibank Cali. Teléfono 489-2643, extensión 6606. Celular 315-819-7333. Email asopropazcentrodeconciliacion@hotmail.com. www.asopropaz.com. Más de 12 años de experiencia. La Poderosa Gourmet, ensalada de frutas, ensaladas frías, helados, hamburguesas, tostadas con todo, pizzas, lasaña, sándwich, perros, bebidas. La Poderosa Gourmet, visítenos, carrera 23 13A 37, Junín. Domicilios 557-5619. Síguenos en 313-793-5228. En Junín, La Poderosa Gourmet. Lubricantes Protecmax, máxima protección para el motor de su vehículo. Todo tipo de lubricantes para el campo automotor, marítimo e industrial. Aceites con bases sintéticas y semisintéticas, minerales. También sobre pedidos, más rendimiento para su motor. Produce y comercializa Ardecol SAS. Carrera 11D, 1922 Obrero, PBX 889-4073 en Cali. Lubricantes Protemax. Da
Dani's, tortas, postres y ponqués. Disfruta con nosotros. Pasteles para toda ocasión, temáticos, personalizados, fototortas, tu foto en el pastel. Especialistas en obra de arte y figuras sobre el pastel. Avenida Paso Ancho 47A, esquina. Tu pastel a domicilio. 382-7589, celular 313-738-0504, 317-316-0777. Danis, alegra y acompaña tus momentos especiales. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Muy bien, continuamos con ustedes, queridos televidentes, y como les decía antes de la pausa, nuestro invitado a continuación es en nombre de Asopropaz. Está con nosotros la Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, es el Centro de Conciliación y Arbitraje, que está ubicado en el edificio Citibank, en el Cali, aquí en la ciudad, diagonal a la Plaza Caicedo, en la calle 11-358, oficina 606. El teléfono es 489-2643, extensión 6606. Con nosotros el director de esta institución jurídica es el doctor Fran Hernández. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A usted muy amable por acompañarnos. Bueno, estos minutos van a ser muy importantes, queridos televidentes. Mucha atención. Son temas de mucho interés para la comunidad. Vamos a hablar de la insolvencia para persona natural no comerciante. Ya nuestra legislación tiene ese procedimiento y muchas personas desconocen de esta importancia, herramientas jurídicas para poder tener la atención desde lo jurídico y poder entender que sí hay solución a su problema. Doctor, iniciemos. ¿Qué es la insolvencia? Bueno, esa es una ley nueva que acaba de salir, que es muy desconocida para el tema de la comunidad, y por lo que queremos a través del canal socializar esta ley. Claro. Es de la ley 1564 del 2012, en la cual le permite a las personas que tienen problemas económicos solucionarlo de la forma que ellos puedan, ¿sí? Es decir, si ustedes van a un banco o van a negociar cualquier obligación, el banco se pone las condiciones. Aquí es usted el que pone las condiciones frente al banco. Anteriormente los acreedores ponían condiciones. Sí, ya no, aquí está. Ya. Ahora hay esta oportunidad de poder uno expresar lo que quiere para la negociación. Es correcto, acomodado su bolsillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ganaba 2-3 millones de pesos, los despiden del trabajo o les disminuyen sus ingresos. Y le dicen, mire, yo quiero seguir pagando, pero puedo seguir pagando como yo pueda. ¿Sí? Entonces, a través de eso, de esta ley, usted puede citar a todos los acreedores e invitarlos a que negocien de una forma mucho más moderada para evitar que embargos salariales, embargo de su casa, embargo de su carro. Claro. Lo que hace esa ley es proteger su para patrimonio. Evitar esa persecución del patrimonio, representada bienes muebles, bienes inmuebles. Correcto, protección de su patrimonio. Claro. ¿Sí? Y obviamente que su casa esté tranquilo, que no evitar cualquier inconveniente. Es una ley de mucha importancia, va a servir mucho. Es una ley muy importante, nació en el 2012, se reglamentó en el 2014. ¿Bajo qué decreto se reglamentó? Eso está en la ley 1564 del 2012 y lo reglamenta también el decreto 2677 del 2012. Ese decreto tiene un apoyo importante, que deroga la ley 1380. Claro, sí señor. Perfecto. Bueno, doctor, los requisitos para poder acceder a esto, hay que tener en cuenta unos requisitos. ¿Cuáles son esos? Los únicos requisitos que necesitas son dos requisitos. Que tengas dos obligaciones en mora mayor a 90 días. ¿Sí? No importa el valor de la obligación, puede ser una mínima, menor o mayor cuantía, no importa el valor. No, no importa el valor. Lo importante es que el 100% de sus obligaciones, más del 51%, estén en mora. Ya. Y esas dos obligaciones, que deban, mínimo dos obligaciones, no importa que sean con el sector privado o deben ser con el sector bancario, ¿cómo es esta parte? Las obligaciones son de cualquier tipo. Pueden ser de municipio, con impuestos, la DIAN, entran los impuestos. Personas naturales, bancarios, cualquier tipo de deuda. Si X persona le prestó a otra, digamos, X valor de plata a través de una letra de cambio, un pagaré, ahí hay una obligación. ¿Este también entraría ahí, por ejemplo? Toda la deuda, cualquier cosa de deuda, cualquier clase de deuda que usted haya firmado. No, es bueno aclarar, doctor, porque fíjese usted que mucha gente, como ya se está socializando la ley, y aquí lo vamos a hacer a través de Panorama Vallecaucano por una encomienda de Asopropaz y de usted, doctor, es importante aclarar a la gente porque mucha gente creía que era las deudas con los bancos. No. Entonces no entraba sino los bancos, ¿no? Cualquier tipo de cualquier obligación. Tipo de deuda. Sí, lo que hace esta ley es proteger a nuestra comunidad. ¿Y el tiempo de no pago debe ser mínimo 90 días?
El tiempo de... Debe estar atrasado. Sí, correcto. Tienen que ser dos obligaciones en mora mayor a 90 días, correcto. Una vez la persona esté en esa situación, puede acudir de inmediato a Sopropaz. Lo que hace es comunicarse, 489-2643. Tomen nota, queridos televidentes, 489-2643, extensión 6606. 6606, y en horario de oficina agendan su cita con el doctor Fran Hernández en Asopropaz. Bueno, doctor, los beneficios de esta ley son muchos más. Hablemos un poco de ellos. Sí. Los beneficios es la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad patrimonial, ¿sí? La tranquilidad suya, protección de sus bienes, protección para aquellas personas que van a rematar su casa, ¿sí? Evitar el remate de su casa. Lo que hace es una segunda oportunidad para poder reestructurar sus deudas y poder salvar su único patrimonio, salvar su casa, su carro, uh-huh. Y poder reestructurar las obligaciones con un beneficio adicional, que estas deudas se pagan por concepto de capital. Uh-huh. Los intereses son materia de negociación, no se pagan, quedan congelados. O sea, usted se compromete a pagar el capital. Doctor, ejemplo, un ejemplo puede ser muy casuístico incluso. ¿Qué pasa si alguna persona tiene el problema, digamos, tiene tres obligaciones y entre esas tres ya hay una fecha para hacer el remate del inmueble porque ya fue secuestrado? Si falta, digamos, uno o dos días, ¿está a tiempo? ¿Puede reaccionar la persona? Claro, puede reaccionar la persona. ¿Así falte un día para...? Falte un día para el remate, siempre y cuando ya el juzgado no haya... Fijado, no haya actuado. Adjudicado ya el remate a un tercero, la persona puede actuar. Antes de la fecha, ¿puede ser el mismo día de la audiencia, se presenta al juzgado? Se presenta al juzgado, uno emite un oficio al juzgado, él verifica que no haya adjudicación y lo que puede hacer es suspender el remate. Todos los efectos. Por un tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo es? ¿De cuánto tiempo hablamos? Ese tiempo de negociación es de 60 días hábiles para negociar, con la posibilidad de prorrogarlo 30 días más. Uh-huh, como siempre, un segundo plazo. Como un segundo plazo si los acreedores están de acuerdo. ¿Sí? Y pero si no están de acuerdo, se sean los 60 días nada más. Que es la manera de poder, con el equipo jurídico, el caso de ustedes, mirar los estados, mirar las deudas, el tema de concentración de todo y poder plantear la negociación. Es correcto. Lo importante es una segunda oportunidad de volver a salvar su patrimonio. De eso se trata esta ley. Listo, doctor. ¿Qué pasa con los procesos judiciales cuando ya están en firme? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo procedería? Una vez la persona presenta la solicitud al centro de conciliación, a la notaría, ellos emiten un documento y el documento se envía al juzgado, donde el juzgado suspende cualquier proceso o avance judicial que vaya a hacer. Se suspende por el término que le acabo de comentar, por 60 días hábiles, máximo 90 días. Se suspende para ver qué va a pasar durante el trámite. Pero si ya pasó, digamos, doctor, si ya pasó la diligencia y se asignó, pero de pronto no hubo coherencia en la repartición, porque puede ser una persona que, digamos, deba nomás 30 millones de pesos con todo lo que es los intereses de mora, la mora, y el predio pueda costar por encima de 100 millones de pesos. ¿Aquí se puede hacer algún acompañamiento, al menos para que haya una buena dosificación de lo que se va a pagar y lo que le puede sobrar? Eso también es importante. Sí, claro, claro. ¿Cómo sería esa parte, doctor? Básicamente aquí son materias, lo que hace en el centro de conciliación o nuestra propuesta son presentar propuestas, uh-huh. ya sea para que usted entregue la casa en dación de pago, uh-huh. o le permitan vender y con la venta pagar a todos sus acreedores. Y ese dinero le sobra a usted. Usted sabe que si se va a un remate queda en ceros. En cero. Aquí existe la posibilidad de que queda suspendido para que los acreedores digan, bueno, listo, venda y págueme. Claro. ¿Sí? Y evite que usted pierda. Pero por donde se mire, esta ley muy importante, 1564 de 2012, que es el nuevo Código General del Proceso. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad con esta ley, los que ya han venido programados con Asopropaz? Mire, pues de pronto, aquí en Cali ya se registran más de 1500 procesos. Sí, ¿en cuánto tiempo, doctor? Estamos hablando desde 2014 hasta la fecha, en la cual, pues, estadísticamente les ha ido muy bien y la gente lo que busca y lo que siempre se ha visto es el beneficio de una segunda oportunidad de salvar su patrimonio. Perfecto, doctor. Muy bien, es nuestro invitado. Es el doctor Fran Hernández, es el director de Asopropaz. Quiero recordarles la dirección en Cali, calle 11, 358, oficina 606, edificio Citibank, diagonal a la Plaza de Caicedo. Pueden comunicarse al celular 315-819-7333 o al teléfono 489-2643, extensión 6606. Allí está Asopropaz, Centro de Conciliación y Arbitraje. Son profesionales, es una asociación colombiana de profesionales por la paz.
acójase. Aquí tenemos en pantalla el mensaje de Asopropaz. Vamos a ir en segundos a un breve mensaje comercial para entrar en otra parte de análisis e interrogantes con el doctor Frank, que estará con nosotros en un próximo programa para abrir la línea telefónica y para que ustedes, queridos televidentes, cualquier inquietud que tengan, puedan comunicarse con nosotros. Y aquí está Asopropaz para atender las inquietudes que ustedes puedan tener. Recuerden el mensaje: Bingo Social SAS en pleno centro de Cali. Allí está Vigilado Coljuegos. Premios millonarios en el centro de Cali. El mensaje de Café Águila Roja, calidad certificada. Y también La Coraza en el barrio Ciudad Córdoba, en Palmira, también el mensaje de La Coraza. Breve pausa, ya regresamos con nuestro invitado en nombre de Asopropaz. ¿Tienes deudas con los bancos, particulares o con el Estado? Acójase a la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Negocie su deuda y evite procesos judiciales. Asopropaz, Asociación Colombiana de Profesionales por la Paz, Centro de Conciliación y Arbitraje. Estamos ubicados en la calle 11, número 358, oficina 606, edificio Citibank Cali. Teléfono 489-2643, extensión 6606. Celular 315-819-7333. Email asopropazcentrodeconciliacion@hotmail.com. www.asopropaz.com. Más de 12 años de experiencia. Carros, motos y nuestro gran acumulado de más de 50 millones de pesos. Todo lo nuevo que puedes ver, lo que puedes oír, mucho más de lo que puedes sentir. Bingo Social. Ven y disfruta la alegría de jugar en familia, donde sí paga jugar. Bingo Social. Bingo Social SAS. Autoriza Coljuegos. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Centro de Acondicionamiento Físico de Leo. Formamos tu físico, cuidamos tu salud. Entrenamiento funcional, full boxing, turco, zona húmeda, aeróbico, rumba, feite combat, crossfire, fisioterapia, spinning, cardio, cámara bronceadora, sala de estética, personal training, clases grupales, tienda deportiva. Afilia a tu empresa y obtendrás muchos beneficios. Abierto todos los días, domingos y festivos. De Leo, Carrera 40B1016, Departamental Cali. Parqueadero privado, info 373-5239 y 336-4947. Centro de Acondicionamiento de Leo. Formamos tu físico, cuidamos tu salud. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Tú cogiste y mataste la puerca. Lechonas Don Pascual, 100% carne de cerdo. Preparamos la mejor lechona tolimense, huilense y cerdo horneado. Separe desde ya su lechona para Navidad. Pedidos 557-8440, 518-8015, 514-6362. Celular 315-821-2015. Calle 14, número 1604, esquina. Lechonas Don Pascual. Tú cogiste y mataste la puerca. Thank you.
La Poderosa Gourmet, ensalada de frutas, ensaladas frías, helados, hamburguesas, tostadas con todo, pizzas, lasaña, sándwich, perros, bebidas. La Poderosa Gourmet. Visítenos, carrera 23-13A-37, Junín. Domicilios 557-5619. Síguenos en 313-793-5228. En Junín, La Poderosa Gourmet. Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes. Muy bien, este es Panorama Vallecaucano. No olviden www.asopropaz.com. También pueden escribirnos a Asopropaz, Centro de Conciliación, @hotmail.com. No lo olviden. Asopropaz, Centro de Conciliación, @hotmail.com o a www.asopropaz.com. En cuanto al incumplimiento, doctor Frank, ¿qué pasa cuando se incumple con las obligaciones? ¿Cuál es el riesgo que se asume? Bueno, esta ley, así como le permite negociar sus obligaciones, también tiene unos contras. Estos serían como los contras. Si usted no cumple las obligaciones que nuevamente adquirió por segunda oportunidad con los acreedores, entra a una etapa de liquidación. ¿La etapa de liquidación en qué consiste? Que con los bienes que tiene actualmente se liquidan sus obligaciones. Entonces, ahí vuelve nuevamente, puede volver a perder la casa o el carro o lo que tenga. O sea, no basta con haber llegado a un acuerdo transitorio, sino que debe cumplirlo. Y luego de fondo no cumplir, porque entonces pues no hace nada la persona. No hace nada, porque estamos volviendo a incumplir. Entonces, claro, lo que hacemos es... Y incluso ese segundo incumplimiento delicado, porque los bienes en riesgo se pierden. Los bienes en riesgo se pierden, correcto. Sin embargo, dentro de la liquidez, dentro del trámite que dura 60 días para negociar, en el cual usted llega a un acuerdo, el plazo máximo de negociación es de 60 meses. Pero si los demás acreedores permiten hacerlo a 7, 8 o 10 años la obligación, todos lo firman y aceptan ese acuerdo. Inicialmente hablamos de 5 años con 60 meses de plazo. Correcto. Pero si hay una excepción de los demás acreedores, ¿se puede prorrogar, extender el plazo? Sí, entre 7, 8 o 10 años. Dentro de ese plazo, de entre 5 que establece la ley, o el acordado con los acreedores, que puede ser 7, 8, 9, 10 años, tiene nuevamente una opción de volver a hacer reforma del acuerdo. O sea, que la ley es muy beneficiosa para aquellas personas que tienen problemas económicos actualmente. O sea, fuera de que le permite el acuerdo, puede hacer una reforma adicional por una única vez en el plazo que hayan establecido, de 5, 6, 7 o 10 años. Qué bueno, doctor. ¿Quiénes pueden aplicar la ley, doctor? Cualquier persona. Cualquier persona puede aplicar. La única condición que diga es persona natural no comerciante. Si aquella persona ejerce la calidad de comercio, tiene su cámara de comercio, pues desafortunadamente no puede acceder a esta norma. Nos toca irnos no a través de la 1564, sino a través de la 1116, que es la Superintendencia de Sociedades, o de pronto juzgado de circuito. Claro, ya al régimen de disolución empresarial. Correcto. Con la 11, con la 1116. Pero es muy importante tener en cuenta. Claro, hay beneficios. O sea, la gente desconoce este trámite y lo que le ayuda es el Estado, a través de la norma que estableció el doctor Simón Gaviria, sacó esta norma para ayuda a la comunidad. Desafortunadamente no es muy promulgado porque no es beneficioso para los acreedores. Que nuestros acreedores, ¿quiénes son? La mayoría, los bancos. ¿Y a quiénes excluyen? Por ejemplo, el caso de los tenderos, los vendedores puerta a puerta, ¿eso también hacen parte de la insolvencia? ¿Así haya una cámara de comercio que los esté amparando? ¿O definitivamente quien tenga cámara de comercio no puede acceder a...? Quien tenga cámara de comercio no somos el competente para hacerlo. Los centros de conciliación son competentes para trabajar de persona natural no comerciante, ¿sí? Pero... si tienen cámara de comercio, toca irse a otra legislación que también se puede hacer. Perfecto. Bueno, doctor Fran Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. En sus palabras, recordemos dirección, teléfonos, correos, para que los televidentes que nos están viendo, doctor, estén atentos, escriban. Cualquier inquietud, está usted y su equipo de abogados para atender las inquietudes en materia de insolvencia. Sí, en el Centro de Conciliación Asopropaz está dispuesto con las puertas abiertas para atender y solucionar cualquier clase de conflicto. Es un método alternativo de solución de conflictos, en la cual usted puede llamar al centro de conciliación, escribirnos al correo electrónico asopropazcentrodeconciliacion@hotmail.com, ¿sí? Y agendar una cita, y a través de esa cita le atendemos todas sus inquietudes. La dirección es calle 11, número 356, oficina 606. ¿Sí? ¿El teléfono? 489
2643. Correcto, extensión 6606. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Allí está el mensaje de ASOPROPAS, la Asociación Colombiana de Profesionales Trabajando por la Paz. Vamos a tener un buen éxito con esta ley, doctor, porque son muchos los inconvenientes en las sociedades, en los diferentes sectores, y son muchas las personas afectadas que se pueden acoger a esta ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes, con estos puntos y con estas visiones muy claras del equipo jurídico de ASOPROPAS. Doctor, muchas gracias. Y el mensaje final a los televidentes, para que estén atentos y a tiempo puedan actuar y eviten que rematen sus bienes. Con tanto esfuerzo se consiguen las cosas para, por una cosa mínima, perder los bienes, doctor, muebles, inmuebles. Sí, la idea es una segunda oportunidad. Funcionamos a nivel nacional, Bogotá, Cali, en toda qué parte, en todo régimen de aquí del Valle. Sí, la región del Valle. Lo importante es que conozcan esta ley y llamen. Cualquier cosa de consulta, nos la escriban. Con mucho gusto será resuelta. Hay segunda oportunidad. Se pueden salvar los bienes. Ese es el mensaje. Ley de insolvencia, regulada por la ley 1564 de 2012. Doctor Frank, muchas gracias. ASOPROPAS, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, queridos televidentes. El próximo sábado estaremos aquí en otra cita y cerramos con el mensaje de los almacenes Baratillo Medellín en Santiago de Cali. Felicidades. Dios les bendiga. Gracias. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Llegó el mes de octubre, el mes de la fiesta nacional, el mes de los niños. Recuerden ustedes que los almacenes Baratillo Medellín estamos ubicados en la calle 23, número 1807, calle 23, 1881 y calle 23, 1869. Tres almacenes en el barrio Belalcázar, para que todos ustedes vengan a hacer economía. Tenemos todo tipo de ropa, para todo tipo de gustos, al alcance de todos los bolsillos. Octubre, véngase a hacer economía. Y también este fin de año, para que ustedes vengan a los almacenes Baratillo Medellín y se ubiquen en economía, en comprar prendas bonitas, elegantes y económicas. Estos tres almacenes están también ubicados realmente en este sector del barrio Belalcázar. Tenemos cacharro, vendemos zapatos, tenemos tenis, tenemos sandalias. También hay todos los artículos que ustedes quieran regalar en detalles especiales para que ustedes hagan su temporada regalando artículos muy especiales. Recuerden ustedes, los almacenes Baratillo Medellín también tienen una sede principal allá en el sector de la Luna, barrio Junín, calle 13-23-58. Somos almacenes Baratillo Medellín. En este mes de octubre, en este mes de noviembre, en este mes de diciembre, vénganse porque tenemos los mejores precios realmente económicos. Ropa para dama, caballeros y niños, todo tipo de ropa, pantalones, camisas, camisetas, bermudas, pantalonetas, ropa interior. A todas las personas que quieran dar en aguinaldo un especial, regalos a todo el mundo, señor Raimundo, porque tenemos ropa para todos los gustos. Recuerden ustedes, somos almacenes Baratillo Medellín, estamos en el barrio Belalcázar y allá en el sector de la Luna. Ropa barata a la lata. AFC Televisión. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Asdrúbal Cifuentes.